Sí, ya te lo donan. Una cosa pels de vostès. El patró de Llagostera era d'un ingenu i fet. I el Sant Feliu va arribar al rif. Avisat o sense, però va arribar. I de fet hi ha hagut episodis aquí com la Setmana Tràgica. Això, la Setmana Tràgica que tots sona va ser exactament un moviment, diguéssim, de protesta perquè oposant-se a la mobilització de la gent per anar dels catalans per anar a les guerres del Rif. I això va acabar amb una revolta aquí. Veus això que us deia? A la diada de 1923 a Barcelona es van sentir crits a favor dels rebels del Marroc i de la República del Rif del crim al català. I que va ser un dels pretextos que va utilitzar pel cop d'estat d'en Primo de Rivera. Jo aquí acabava i t'havia preparat unes preguntes que... De fet, no sé si tots entenen el català, si en algun moment et sembla que has de parlar amb el Masí. No sé, estaria bé, ho entenem una mica. O sobretot per les coses que vulguis que... Va, no sé... Va, segur... Un moment, si vols que el meu nom anava a dir, parla una mica amb el Masí. Ja l'he traduït. No sé, és que... On has de començar? Bona tarda. A més, aprofito per parlar en directe perquè... I ha sigut un mitjà de... el Facebook o el que són les redes socials. Ha sigut el mitjà que vam tenir per... para difundir la revuelta, más que la normal, digamos, pública. Lo que es la televisión y el d'ellos, no, mai en veus res de lo que está pasando. Y mai en sabés de lo que está pasando. ¿Gerard? Sí, diga. الزور تعرف ميلو د اخضر شارح د جيل من غاتوسي من شارح د يودنا فكينا بنا نعرق هنا بيا وسترا ايجيج مونتا مقامس يا وسترا سوليداريا احمد بسم شارح من تاعنا الحراك ذا سنسيو شويه خارج عامه من التمثال ومشتوا راني يعني قلت لك نخطز نيت مثلا قطلا والثاني احمد في السور خص مازيغ في متى انا ناشونال زا يعني اول هو موقع ثاني في الخنيع عاود زياره في كيخي حضان ولا الناس نسيو التبرات لنا نقارس تو نتعاين بس نعاود تزطس نقيه مع الخريفيين خصوصا ديا وسطيرا قضاء تص تومات زياريف ولا يمكن دروك توني ساعدني تشحشت مغني سوين يعني وضح عشان كمية غنى تعينا في حضان ومع ذلك ثابرات قاطع وضغش بالخصوص من السورة موضر لايف بني السورة ثانية عوضي كيف نرخي كطلان كيف نرخي تا المنايا كريكا يا يوان تجنا بارد بارد Bueno, és el que he explicat, és que el que esperàvem que vingués més gent del rei, però no sabem el que ha passat ni perquè no... A lo millor va ser molt ràpid o alguna cosa així, però normalment a Llagostera o a Girona en general n'hi ha molts del RIF. També hi ha molts factors que juguen en contra de les mobilitzacions i també de les... como actos como este, por ejemplo, hay muchos factores, queremos decir los factores principales que suelen jugar las cartas debido a en cada momento son las mezquitas que nosotros nombramos que son de rezo para respetar o para decir lo que dice el Islam, pero hay mucho medio y mucha gente política que mete mano de esa parte para influir el movimiento, que es un movimiento popular, es libre. Este movimiento nunca ha querido ningún, dentro de lo que es el RIF, a recibir ningún partido político ni alguna organización, siempre los ha rechazado fuera.
tenía que hablar directamente si tenían que haber negociado con el gobierno, pero el gobierno nunca ha tendido la mano para negociar con el movimiento. De hecho, un punto interesante lo que ha dicho el compañero, que también es del movimiento de aquí de Gerona, que es lo que han aprovechado lo que son las mezquitas, o que es la religión, y es lo que hacen normalmente cuando sale gente a la calle, aprovechan y hacen como que la gente, la gran mayoría es gente creyente del Islam, pues lo que hacen es aprovechar mandando falsas, bueno, imágenes de lo que es el Hirak, el movimiento. Y es por eso, es que desde cuando hablas de las mezquitas, no dicen lo que se tiene que decir a la gente, sino dicen los imames, y lo triste es que aquí también, en Europa también, si hablamos, digamos, de Marruecos, lo vais a entender, porque ya os digo, allí es lo que es la... no hay democracia. O haces lo que te dicen, o bueno, o te echan, si te echan está bien. Pero el problema es que si te cogen y te torturan, ¿sabes? No es... Pero el problema es que esto ha llegado hasta aquí. Y es... Nosotros cuando hemos empezado, os voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando hemos empezado aquí en Gerona para hacer lo que es el comité del movimiento, para apoyar al de esto, el primer viernes después de empezar, después de hacer una concentración ahí al consulado, el primer viernes, que es lo que es donde hacemos el rezo de semanal, pues salen de lo que es el imam y les dice a la gente: cuidado con esa gente, que lo que quiere es que problemas, que hay gente que tiene envidia a nuestro país, que esta gente cobra... financiado por Argelia, o por Polisario, o cualquier tontería. Y la gente, quieras o no, pero hay gente que cuando ves a un imán, dices, hostia, este no puede mentir, ¿sabes? Pero es totalmente... Bueno, nosotros los que estábamos en el comité, y yo soy uno, somos gente obrera, no tenemos nuestro trabajo, tenemos, nunca hemos... Es que ves que a tu hermano que sale por pedir una vida mejor y le... no sé, le tratan tan mal de estos que no te puedes quedar callado, porque es la injusticia, y no solamente porque... No solamente porque soy del rey, no, es que también como humano también no lo puedes permitir. A ver, es que a la gente sale, no es que... Y además el movimiento en ningún momento ha dicho que quiere algo que es político. No ha dicho que ni se quería separar ni nada de esto. Y siempre ha pedido lo que son derechos sociales, como universidades, puestos para trabajo, fábricas y tal, lo que es hospitales, porque no hay, y es lo que os he dicho, es que hospitales especiales para la enfermedad de cáncer no hay, y somos la gran de lo que es en Marruecos, todo Marruecos, la gran porcentaje de cáncer, somos nosotros, somos los del RIF. Y no hay ningún, y para curar, para hacer los tratamientos, y bueno, para curar del cáncer. ¿Y esto de dónde viene? ¿Puedes explicar de dónde viene? Sí. Lo que es para curar el cáncer no es de una semana para otra o un mes, no, esto lleva años y lleva muchos tratamientos. Y por ejemplo, la más cercana, bueno, el hospital más cercano o la ciudad más cercana que nos queda es, creo que es La Huesta, y está a unos 300-400 kilómetros. Hablando de 300, bueno, aquí dices, bueno, 300 tampoco es mucho, coges el tren y vas y 2 horas, 3 horas y ya estarás, pero ahí no hay trenes que te pueden, ¿sabes? Tienes que coger un taxi o un autobús, y las carreteras no son como las de aquí. Tienes que estar 4 o 5 horas solamente de camino. Y bueno, es que estamos
Estamos en 2028, pero no lo parece. Si vas ahí, no lo parece. Y cuando hablamos así es fácil, pero cuando estás ahí y lo vives es muy complicado, muy complicado. Imagínate, nosotros lo hablamos de aquí, pero nosotros no tenemos a ningún familiar, a ningún cercano que lo tiene. Pero imagina que llegas a casa y ves a tu madre que se está muriendo. Es que dices, a ver, o ves a tu hija que se está hablando de esto, o ves a tu hermano que... Es que dices... Es que esta gente no ha salido porque le da la gana o porque le sobra de esto para manifestar o para reivindicar lo que reivindica, ¿sabes? Y es... Yo me parece que comentaba que sobre el origen, sobre la razón por la que hay tantos casos de cáncer y la vinculación, supongo, a la represión en las guerras coloniales con el uso de armas químicas. Y no había un movimiento justamente para organizar, para pedir indemnizaciones a España y Francia. Ha habido un acuerdo. Hay un acuerdo entre España, digamos, los gobiernos, no sabemos qué gobierno, pero entre los gobiernos que ha habido anteriormente, hace años, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de Felipe González y para allá. Las armas químicas que echaron ahí y los gas mostaza en el RIF fueron en la guerra de Abdelkrim para vencer a Abdelkrim, luego lo detenieron, luego ha habido un acuerdo entre Marruecos y España y Francia, pero ¿cuál acuerdo? ¿Qué dinero? Eso nunca se ha visto al ciudadano, al de a pie, al que está, por ejemplo, digamos, está enfermo o la gente o indemnizar la tierra que está contaminada. Eso hubo un acuerdo entre ellos y nunca se habla, aunque nosotros queremos hablar, pero no. Una vez Juan Tardá lo llevó al Congreso de Diputados, lo asentó, pero lo rechazó el PP y PSOE. Lo echaron para atrás para no hablar sobre esto. ¿Es que es... ¿No se pedían indemnizaciones en concreto? Sí. Juan Tardá llevó este tipo de entre indemnizaciones para familiares, para abrir una investigación sobre la tierra y todo esto, pero el PP y el PSOE lo echaron para atrás. Es lo que siempre pasa. Sabemos que hay un acuerdo, pero ¿qué acuerdo? ¿Qué dinero dio España y Francia a Marruecos para que callara? No se sabe. Porque, bueno, y actualmente, bueno, no sé, al gobierno de Marruecos tampoco le interesa mucho que hablen del tema este. Porque hay un acuerdo, no lo Porque tienen ahí una mano también. Porque eso ha sido con el vesteplado del gobierno lo que había. Y también habían participado soldados marroquíes en atacar a lo que es la República Argelina. Y es lo que... Y es por eso vencieron al Vestal Abdelkarim. El Abdelkarim, bueno, lo llevaron primero a Madagascar. Y después lo querían llevar a Francia, pero cuando ha llegado a Egipto ha pedido el asilo ahí en Egipto, y se ha quedado ahí en Egipto. Y es por eso. Y en cuanto a los casos de represión concreta ahora, justament em va ser el pretext per condemnar-lo, no va ser dir que havia entrat en una mesquita, no parlava de... Sí, es de lo que estábamos hablando, es un principio, sí. Pero ¿qué dijeron? Que había rompido una mesquita... En una mesquita, interrumpida al cura de su salmón. Pero el problema es que esa condena no está ligada a la ley. La condena que le han dado no tiene nada que ver con la mesquita. La condena que tenía que haber recibido por la mezquita son 3 años más o menos. Y está condenado a 20 años. ¿Y qué pasó en la mezquita? Dijo porque encontró el cura que hablaba del movimiento, pero todo lo contrario de lo que decía el movimiento. Decía el cura a la gente. Entonces él saltó, como una persona sensible, a protestarle al cura de lo que estaba diciendo no era real. Y por eso fue detenido. Bueno, es lo que os lo decía antes. Que aprovechaban a los imanes por mandar mensajes. Y en ese viernes hablaban de lo que es el movimiento. ¿Lluvia? Pues hablaba de
hablaba el imam hablaba del movimiento, pues después saltó el Nasser. No es que después de que acabe, que esto es legal, cuando acabe el imam puedes hablar, sí. Y también no es, pero solo han aprovechado, porque es lo que os he dicho, es que aprovechan los sentimientos de las personas. Es que decir, mira, es que ataca al esto, a la mezquita, es que la gente es una cosa sagrada la mezquita, ¿no? Es que quieren aprovechar ese punto porque para decir, mira, es que ataca al esto, a la mezquita, y mucha gente si ataca a la mezquita o ataca al esto, pues quedas mal visto, digamos. Pero eso no ha sido la causa porque al Nasser lo han condenado a 20 años de cárcel. A él y a cuatro más. 20 años de cárcel. Entre 15, 10, 5, 3. Y también hay un europeo condenado, ¿eh? También hay que dejarlo claro. Un ciudadano belga que participaba en la revuelta de aquí, en Bruselas, fue de vacaciones, fue detenido, condenado a un año de cárcel por publicar algo en Facebook, por publicar y por escribir algo en Facebook. Entonces, sí, nacido en Bélgica, familiar es marroquí, resulta que va de vacaciones y también estaba preparando una gran manifestación en Melilla, lo que es fronterizo con RIF. Estaba para 20 de este mes y es la típica, digamos, la pupa que tocas al gobierno y mira, me han condenado a un año sobre lo que escribía en Facebook y lo que daba me gusta y cosas así. Hoy en día para que juzgues a una persona por Facebook es difícil, ¿eh? Es censura total, total. Y a uno del movimiento me ha condenado a 3 años por una publicación. Estaba a favor del movimiento. ¿Esa le gusta? Sí, también aún no. La mayoría tienen miedo, no quieren participar. Sí. Porque la gente sabe lo que es. La realidad, cuando va a enseñar. Y uno que ha sido muy listo, un activista que lo ha preguntado, es que porque le ha puesto me gusta la foto del Nasser. El juez pregunta, dice, ¿por qué le has puesto? Es que, a ver, es que... Es una cosa que es normal aquí, que es corriente normal, pero allá no es corriente, no es normal. Y luego Marruecos dicen que la Unión Europea que respeta los derechos humanos y derechos televisivos de gente que informa, pero eso es mentira. Y luego dan un tanto dinero que sale de la Unión Europea para retener la inmigración, para que no pasen de la frontera sur, que es la alambrada, digamos, conocida la alambrada de espinos, o por el mar, y resulta que los mismos del pueblo les abre la puerta de día con las barcas. Y aquí el 90, el 80% que existe aquí en Europa son del RIF. Después de Holanda está Cataluña, me parece, si no me equivoco. Es el segundo población, y aquí, después del catalán, inglés, me parece. Es que es el castellano, sí. Y el amazí. Sí, es la tercera lengua. ¿Y cuántos habitantes hay ahora en el RIF? No se puede calcular exactamente, no se puede calcular. ¿Aproximadamente? 3 millones. 3 o 4 millones. Porque hay como... Ni a Mesa Rica ya. Aquí a Europa ni a 5-6 millones de refugiados. Y allá ni a 3-4. Es lo que... Tot de ver res sobre vídeos, amazics, tot. Tot de no crear. Sí. Eren de Tubes, Líbia, Mali, Mauritània, Egipcia, Síria, estan tots. Volia ensenyar com es fa la república. Que vosaltres que vau tenir república, ens volíeu ensenyar com es fa la república. Sí, la república trajo mucha repressió. Y gracias a este país, bueno, a este gobierno o a estos gobiernos que hubo, fueron los que derrumbaron la República, porque Marruecos no podía haber podido solo. Sin Francia y España no podía haber sido.
encima con armas químicas, porque piensa que la guerrilla, lo que era reconociblemente la guerrilla, Che Guevara, ¿de dónde cogió la guerrilla? Fue de Abkhazia, que fue a Misra, a Egipto, a reconocer, a enseñarle cómo hacer guerrilla. La guerrilla salió del RIF, la primera guerrilla que hubo en el mundo. Si vais a Google o a preguntar, la primera guerrilla salió del RIF. Salió de manos de Abkhazia. Ha cambiado el mundo. La guerrilla se ha cambiado el mundo, sí. De la primera y segunda. Depende de cómo lo veas, sí. Lo que han hecho Europa en general, como existía Europa. Sí. Los primeros. ¿Y cómo vive el resto de la población de Marruecos la situación en el RIF? ¿Les llega una información totalmente, me imagino? Totalmente, pero gracias a las redes sociales y a Facebook, ahora mucha gente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con redes sociales desde fuera de Marruecos, porque si estás dentro de Marruecos te pueden detener, a buscar de quién es ese IP, perseguirte. Yo tengo aquí una página y estoy haciendo aquí, tengo muchos, por ejemplo, amigos que cogen lo que está pasando en directo. Y resulta, claro, la cabecilla está aquí, no lo pueden detener, pero lo que están ahí, sí, pero la información de la televisión es fatal, todo al revés, casi no se habla, o se habla de otra cosa, o te ponen música. Imagínate, ahora en este momento están poniendo unos conciertos con miles de millones que vienen, por ejemplo, como Shakira y toda esta gente. Imagínate lo que cobran, que hay gente que pide hospitales y colegios, y no te lo puedes, dice, ¿para qué tanto dinero que gastan en música, en festivales, como que hacen aquí en Ferrada, aquí en San Feliu? Es lo mismo que están montando en muchas ciudades de Marruecos, pero se olvidan que tienen gente que ni tienen para comer ni tienen para curarse, y resulta que están preparando unos conciertos bestiales con millones y millones que pagan ahí por media hora cantando. No, bueno, lo que ha preguntado es que cómo lo ven las partes. Sí. Digamos que, no sé, hay mucha gente que apoya. Poca gente que apoya el movimiento. Y que sabe por qué ha salido el movimiento. Poca. Lo decimos así, duele decirlo, pero poca gente. Poca gente lo. Y es lo que os digo. También el gobierno tiene que ver, porque ellos también han mandado una imagen de como que si el movimiento es un movimiento separatista, ¿sabes? Y es lo que han aprovechado. Por mandar mensajes a nosotros de a la otra parte de Marruecos para decirles que esta gente no ni quiere sus derechos, sino se quiere separar de Marruecos. Y mucha gente, cuando le hablas de la separación, pues es que no le gusta. Y también ha creado también un poco de racismo entre. Lo que es el RIF y la otra parte de Marruecos, porque mucha gente cuando hablamos también de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, y a veces ves algunas publicaciones, ves algunos comentarios de la otra gente y te quedas así con la boca, pues, a ver, y es lo que es que ellos, no sé, nos están mandando un mensaje, pero en directo, como diciendo que vosotros no sois de. No formáis parte de nosotros. Es que nosotros no pedimos. Bueno, el movimiento nunca ha pedido lo que es separarse de Marruecos, sino ha reivindicado una vida digna. Es de lo que hemos hablado. Pero, digamos, el gobierno, como se nos dice que. No, vosotros os tenéis que separar. A ver, porque ya os digo, porque la República no ha sido. No es porque lo han atacado, es que le han sacado el poder y se lo han dado a Marruecos. No, es que ellos tienen miedo de que esa República vuelva a nacer. Y es lo que aprovechan para mandar siempre. Para que quede poca gente de rey. Y el movimiento popular tiene concreción política, es un partido, se participa en elecciones. No. El movimiento es lo que van de.
va sortir quan es va morir el noi de el pescador. Sí. Quan el van assassinar en un d'ells amb un camió de sí. I la gent ja estava farta ja de tanta injustícia que havia. I el moviment és que és la gent que va sortir al carrer per manifestar res més. No és un partit ni res, és la gent que va sortir al carrer per reivindicar i per condemnar-lo pel que estava passant al riu. Clar, ja us ho dic, és que no hi ha res al riu. I en l'actualitat segueixen, perquè a mi m'arriben imatges com si seguissin manifestacions encara en l'actualitat. Sí, sí que ho fan, però ara no els deixen. Ja us ho dic, és que cada 3-4 metres n'hi ha un... És que no ho pots fer. El DEP deixen fer les manifestacions a tot el món, però el RIF no. Per exemple, demà, el dia 8, es farà una marxa a Casablanca. I fa una setmana així, quan van condemnar els activistes, és que va sortir tot el Marroc. Tot el Marroc. Va ser solidaritat. Sí, solidaritat a la zona. Perquè després de les condemnes que... Es van escandalitzar. Sí, però a tot el Marroc es pot manifestar i es pot dir que... Però el que són el REF no es pot. Fins i tot van reprimir a les dones. El dia 8, per exemple, el dia 8 de març. No, estic parlant de... Sí. Bueno, sí, el dia 8, sí, el dia 8 de març, el dia de... Salieron tot marró comien en el RIF, la dona. El RIF no es podia fer. No es podia fer, van... No. Però... Això va passar el dia 8 de març. Però el que és després de la condemna, es va sortir tot el marró i els van deixar. Però el RIF, no. També van fer una petita... concentració de les dones de provar va estar molt poc temps. Va durar una hora així i ens van fer separar. És per això que ens... És el que us dic. Ens diuen que no som vells o no sé el que... No som això. Sí. Podéis preguntar si queréis preguntar alguna cosa que podemos responder, ¿eh? Sí, claro. Pero yo si os explicaba un poco el tema de la dona fins a aquest moment popular del RIF. Va, el RIF sí que... Bones. Suport del moviment. I és quan... Però el moviment la dona del dret no s'ha suportat res. No estava participant en ells, però quan va venir el que és el moviment, doncs les dones es van sortir i el dia 8 de març de l'any passat va ser una gran manifestació de només dones també que no té res a veure amb el moviment, que només per demanar la igualtat i la justícia i el que és, i el que volia fer també en aquest 8 de març, i és el que... No, no, més dones, més homes. És que tinc entès que dins del moviment, doncs, la dona té un... S'ha canviat una mica la imatge de... S'ha canviat una mica la imatge de la dona al rei. Ha sigut més reivindicativa, més... Bueno, ja us ho dic, és que ha sigut el gran... Està clar que aquí hi ha vida i ben feràs, però estan dia a dia, no? Però quina pesca això, no? Que el moviment també està força abanderat pel tema de la dona. Sí, quina pesca malament. Bueno, sí. El que hi ha és la... No, però què m'has preguntat? Que no, el paper de la dona dins d'aquest moviment, perquè com a moviment popular jo entenc
perquè tota la ciutadania hi participa. Sí. Llavors va dir que serem una mica el paper de la dona. Sí. Doncs la dona ha sigut, ja t'ho he dit, el gran suport del moviment. I des del primer dia hi van sortir també les dones, i sempre eren les dones les que encapçalaven les marxes, i les, també van tenir molta d'igualtat. S'ha tret una mica il·lus de que aquest és home i l'altre és d'una, no, és que... I... De fet, també han estat reprimides, perquè hi ha el cas d'una noia que ara no recordo el nom, però que va transcendir com una de les líders del moviment, que va ser empresonada, no? Sí, va ser empresonada durant... No me'n recordo ben bé, però sí que va ser empresonada. Es va dirigir a uns dels líders simplement perquè eren trobades, pel que jo vaig entendre, eren manifestacions populars en les quals la gent sortia, explicava, parlava, reivindicava coses concretes i en un cas concret era una mestressa sí. De casa, no? Sí, sí. És que no només n'hi ha una, però n'hi ha moltes. N'hi ha moltes. Mas, sí, també... Si me permetes, aquí hi ha una cosa. Quan van començar a eleccions, hem vist manifestacions només de dones. Sí. Els homes tenien por i les dones van sortir a carrer. Només dones. Sí que va. Però sí. Moltes. La primera mujer detenida, que és una rifeña, és una cantante, que estuvo con los líderes unos 2 o 3 meses, luego no sé cómo se arregló eso y llegó porque levantaron muchas voces de aquí de Europa, músicos, ya, a exigir la libertad porque era una cantante que estaba en el movimiento, pero sacando a la gente, como es una conocida cantante, imaginaros, un cantante famoso, conocido, todo el mundo va detrás. Y fue la primera condenada, ¿no? Tuvo 3 meses y luego hubo una libertad, un acuerdo, no sé qué acuerdo hubo, la soltaron. Y luego hay 2 o 3 que están perseguidas y hay condenadas también. Sí, la dona es un pilar importante y es que nosotros, nuestra esperanza después de esta revuelta eran las mujeres. ¿Por qué? Decíamos, las mujeres salían a la calle, eso nunca se había visto en el RIC. Porque eran muy ocultas o que eran como unas secundarias, pero en este movimiento se le dio la voz y la marcha, y nosotros detrás de ella veíamos que imposible que las autoridades no iban a pegar a las mujeres, pero eso era, estábamos equivocados. Entre uns dels condemnats no hay un chico muy joven. Hay la persona más condenada, más mayor condenada es de 67 años y el más menor es de 13 años. 13 años. 13 años. Sí. 15 años le dieron. 15 años. Sí, desgraciadamente así. Me río porque por la edad y la condena. Y van a llevar a tenir 9 anys de 6 anys. Sí. Las van a portar a la comisaría y... Sí. Estem parlant de... És que no pots ni imaginar un nen de 6 anys és que el van... I els van donar palisses i tot, no? És que... I els deien, crida que m'agrada que... És que són inhumans. Ni les bèsties poden fer el que... El que s'ha fet. Sí, luego se llama Ritmilia, ya te lo describiré. Y también tenemos un problema que es muy importante y muy grave, que lo estamos viviendo aquí en España también y lo estamos viviendo en Europa, es cuando piden asilo político, la gente que están, últimamente ha habido 2 devueltos desde Madrid, han devuelto a 2. Ese es un problema grave, en estos días han pillado 1 en Holanda. Hace un mes hubo una detención en Alemania, pero este le soltaron, está todavía entre... El problema es que cuando piden asilo, hay un acuerdo, no sé si hay un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos para detenerles y mandarlos a Marruecos, porque imagínate, mandarlos de aquí para allá está condenado.
definitivamente porque está condenado. Eres de RIF, ha salido la revuelta aquí o allá, da lo mismo. Estás condenado. Eso lo primero que tenemos que saber, que tener la conciencia. Y el problema que tenemos es lo que están pidiendo los asilos. En este momento hay unos 15 personas en Melilla. Esto lo sabemos, que han pedido asilo en Melilla. Aparte de los que están aquí porque han venido en patera o otros medios, camiones u otros medios. Y es un problema muy grave que también estamos viviendo, los que están aquí, los que han llegado y luego están pendientes de ser devueltos a la misma, al mismo puente de incendio o al incendio, digamos. Y una cosa, la voluntad, porque lo que ha trascendido es que el movimiento ha sido siempre pacífico. Y la voluntad es esta, explícitamente, de mantenerlo como una protesta pacífica y sin sí. Cap tentació por la violència. No. I a més el líder, abans de... de ser de Gotemburg, va enviar un missatge en un vídeo veient que ha de ser fàcil. Dilo en ripeño, dilo en ripeño. Pacífic. Ho ha dit tres vegades. Que ha d'estar en moviment, ha de ser un moviment pacífic. I és per això mai ha sigut interès de que sigui violent el moviment. Allà la temptació, si la repressió és tan dura, i hi ha molta gent jove, m'imagino, que participa a les revoltes, la temptació de respondre amb violència... No. Que vol una organització també i una voluntat molt clara per mantenir... Sí, a part de que... Si ho fan, estan perduts. Yeah. Perquè ja us ho dic, si ho fan, estan perduts. I és per això... La pau és el millor que hi hagi. I si en parlem de lo que és la guerra d'Índia, ha sigut també una guerra pacífica. Va tardar una mica, però després d'un temps és el que més o menys és el que esperem que passi. Si vols aprofitar per enviar un missatge a la gent que no els que tenen aquí, perquè potser alguns no hi ha molt bé. No, que de la... Se deixen una tarda de gent. I pel canal. Vale. Bueno, me he conocido en el que te he hecho la أمس ده رمضان سفيني الله مش دكتور سير تاني تخمين توقع عندي عريف ومن بيسي تمسان سير في الحيرة كعريف ولنا اتصل نحو يعني خمس رايين استقصير يعني الشعب النور هذا بني كمر ما يتعاطى فيك يعني كبير توقع عندي عريف مش نغس يجي نغس شويت استفد اكثر عليا وكوليجي خدم الشهر نص وديك تي واحد إلا وعنا مفحة الأحكام التصني مش عمل الفغان دي المغرب من كمار وسكوش الجلاس ما تفغان الحتجن إلا يعرف بالضبط عاصم ما عاد يحتاج نسير ثاني عاودي إنش ما طوى عاصم يعني غا الحيرك عاصم شان يعني يعزو أن يستخدم العنف نخال السلمية وها نغاس فضيق السلمية ومن السلاح الوحيد العنف ناس بكو خانق العنف أخصام بالنسبة لميلود ستسير بأن الجماهير الشعبية للمغرب مارا الريف ما يميتقين إذا يحتاج ما يميتقين جنائتي كوركي الريف وثيان هو الأحزاب السياسية فهمت؟ من المغرب الأحزاب السياسية اللي خدمت يعني مافياز من المغرب دينا تحولت لأن الشعب المغربي التصدي في أمية حاولا تسير المسيرة نهد سيسا باش تستأنف الاستئناف المعتقلين زائد غنى معتقل نهاري 40 يوم مضرب على الطاعه عشاية يسمق سماء ويسهمنا يعني قالوا شي جن الشهيد من غنى ويمكن زي صغى الزاد هذه معني منوية بيقصد تسير المسيرة بعد ما سمعت لو كيو زي ديتشو En el resto de Marruecos les dejan organizar, porque los que organizan, digamos, partidos políticos. Pero en el RIF no, es la gente. Y cuando un, bueno,
marcha o una manifestación la organiza un partido político, pues el FENIA se sabe. Después lo van a negociar con el gobierno, todos contentos. Y también lo que me ha dicho es que tenemos a un detenido, esto se me había olvidado, que es Rabat Ablab, y lleva ya 40 días en esto, huelga de hambre. Y 8 días, 9, ni comida ni agua. Y se está a punto de irse, pero no lo quiere. Sería automático. Sí. Las prisiones no son en el RIF mateix? No. Bueno, es que los han repartido por todo Marruecos. Por todo Marruecos. Tú. Pero los líderes los tienen en Casablanca. Es donde está el chico ese. Imaginaos que, bueno, en una familia de 4 hermanos. Una tona, solo una tona. De 4 hermanos, tienen a 3 encarcelados. Y cada uno lo tiene en una ciudad. Uno a 200, por ejemplo, uno en Lérida, otro en Zaragoza y otro Madrid. Sí, por ejemplo. Y la madre para ir a visitar a los 3, es que a veces va todo el día pero no llega. Cuando va a uno no puede ir al otro. Y cuando va al otro no puede. Es que todo lo que hacen, y además los líderes los han llevado a Casablanca, que está a unos 800 kilómetros desde el RIF. Y para ellos es lo que os he explicado. Cuando es 800 kilómetros, no son los de aquí, son de ahí. Sí, un día de camino. Y solamente lo hacen por la venganza. Es que es la venganza del rey. Y lo hacen para joder, digamos. Para joder a los detenidos y a sus. Porque se hace sufrir. Es una represión doble. Se hace sufrir a los familiares, es que automáticamente hace sufrir al detenido. Porque imagínate que también teníamos a una madre de un detenido que a causa de esto, de la tristeza y todo, se ha perdido la vista. Y también tenía un temor canceroso y bueno, actualmente está en Holanda, creo, en Holanda hace una semana así. Pero estaba ahí en Marruecos y le pidieron unos 13.000 euros por la operación. Tenía solamente un 30%. De probabilidades de que se aprueben de esto, de que se. Y es lo que os he dicho, es que. Y aparte de esta madre, porque. Eso es porque son de familiares, digamos, de los líderes y de los que están ahí. Pero hay muchísima gente que no sabemos nada de ellos. Y ha llegado a haber 2.000 detenidos del movimiento. Y había gente que era. Digamos, el padre del linaje que mantenía toda la familia. Y había gente que tuvo que vender sus muebles para poder sobrevivir, ¿no? Es que. Porque cuando. Eso, bueno, la verdad es un poco diferente. Normalmente ahí el padre o el hijo mayor es quien se responsabiliza de toda la familia. Y cuando te quitan el de esto, pues te quedas. No hay ayudas sociales ni nada. O si tenías algo guardado, te lo vas gastando, o si no, tienes que vender lo que. Y para ir a trabajar, ya es el esto, digamos, no hay para trabajar. Bueno. Y es lo que os he dicho, es una venganza de. Estamos pagando por reivindicar y por manifestar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más?
siempre, o hay un, está pasando igual. Sí, no, de momento no tenemos cap contacto con ellos. Y bueno, yo os digo, lo que es el movimiento, era un mes movimiento social. Sí, ¿cómo sería la social? No, es más político. Pero aquí en Europa es político. Aquí en Europa el movimiento es político. Sí, sí, sí. Y es lo que cuando quieras o no, hay algún de esto. Es que no nos separamos nosotros, que son ellos quien nos hace separar. Es que no, nosotros, quieras o no, aunque dices que no me quiero separar, pero ellos mismos tienen normas que llegar. Y es por eso. ¿Y esperanza? ¿Y esperanza? Bueno, siempre hay esperanza. Eso sí. Pero... no tenemos muy complicado. ¿Y los ánimos cómo están? No, bueno, a los de aquí sí. Porque, bueno, aquí tenemos... más democracia. Pero allá no. No, allá, bueno, la única esperanza que tenemos son nosotros aquí. Porque nosotros... Pero también lo que veiemos es la ignorancia de los países de aquí, de Europa. Porque siempre se promesan de que son gente política, que defienden lo que son los derechos humanos, pero no hemos visto nada. Y mira que hemos hecho, no sé, más de 2.000, 3.000. Marches aquí a Europa y hemos anado al Parlamento. Sí, y bueno, pero cuando hay interés, no hay ni justicia ni los derechos. Y es lo que hay, porque bueno, actualmente hay mucho interés, por ejemplo, a Marruecos y Francia y a España. Y no pueden. Y a veces, bueno, a España, porque tiene lugar a Cataluña. Nos vol... I la Francia, diguem-ne, és... És la Francia. Sí, és la que marca. Una segona vegada. En el meu cas, està sent un moment molt important. Què li diu de la primera cosa? Bueno, de era a Marruecos, segurament, ara més no ho tinc. No lo tengo pensado, pero ya os, bueno, yo tengo la nacionalidad de española. Sí, pero igualmente no digo sí. No, pero no, bueno, algo. Porque cuando nosotros, por ejemplo, lo que es la Bélgica, Francia, todo esto, cuando tienes, te dan la doble nacionalidad, pero España no. Renuncias la antigua nacionalidad. Encara que conservis el passaport. Encara que conservis, però t'ho fan fer mal. Que renuncio la antigua. Però estamos hablando de una mafia que, aunque no te cogen por lo que es protestar, te pueden buscar mil y una de causas para... Puedes hasta llegar de meterte armas en el resto del equipaje. ¿Sabes? Eso es que estamos contra esto, pero es lo que hay. Si nos quedamos callados tampoco. ¿Tienes familia? Bueno, sí que tengo. No, los padres los tengo aquí. Los padres y los hermanos los tengo aquí. Pero sí que tengo familia, tengo los records, tengo lo que es el pueblo. Bueno, tardo ya te tornaré. De momento ya estem aquí, però hoy en día el 70% o el 60% de lo que es zona rifeña no irían al RIF este año. Las vacaciones, digamos, mucha gente iban a pasar las vacaciones allá. Este año lo dudo mucho, ahí el 70% no iría.
no irían, hay un montón que no irían y en las vacaciones las pasarían aquí en España, por lo que tengo visto, y también ha habido mucha marcha aquí en Barcelona y también estamos mirando, tanto como el gobierno anterior, ni este tampoco, nunca han dado ni un paso, ni una palabra, ni hablar de esto, siempre te dicen que eso es, como es, digamos, como es social, es interno del país. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, cuando vas a pedir cualquier cosa te dicen, esto es como es interno del país, pues que lo resuelve, pero hay muertos, claro, y no son europeos, no podemos intervenir. Pero claro, esto irá a largo, irá, yo en la comunidad, digo, en la Unión Europea estuve en un acto ahí, después habían terminado el acto y todo, y nos dijeron, es que primero antes los derechos humanos están en negocio. Nos dijeron así, de la nada. Estábamos ahí reunidos, después han terminado las charlas y todo lo que era, que se estaba grabando, nos dijeron, es que antes de los derechos humanos están los negocios. Tú ya sabéis, los negocios están antes de todo. El interés. Si tuviera esto un tan. Puede ser. Sí, se funcionaría rápido. Es un punto también, estamos esperando, no sabemos el tiempo que está, habrá una condena múltiple y muy grande la gente que están fuera. Serán condenados, digamos, sin asistir al juicio o sin estar presentes. Habrá una condena grande a mucha gente que está aquí en Europa, no, estamos esperando. Por acciones hechas aquí. ¿Eh? Por acciones hechas aquí. Sí, sí, en contra del Estado, digamos. Creo que hay, bueno, ha salido que hay una lista de 4.000 carceleros de activistas. Sí. 4.000. Pero eso lo hacen también para dar miedo a la gente, para que vuelva, ¿sabes? Para que no salga más. Pero por la libertad hay que sacrificarse, ¿no? Desde casa no vamos a considerar nada. Si todos esperamos que haga el otro, pues si no sabemos nosotros, pues empieza el uno mismo, después espera lo que hace la otra. Pero si siempre te quedas en casa esperando que otros salgan por tu derecho, pues no vamos a llegar al de ella. Al de esto. Has arriba justo lo que pones. Bueno, pues lo que antes de acabar, lo que os quería decir, que mañana, si alguien puede asistir, vamos a tener una marcha en esto en Gerona, en sala. Va a empezar desde lo que es Pasaje Santa Eugenia y va a acabar en la Plaza de Libertad de Sal. Va a ser una marcha de aquí por condenar lo que está pasando en general en el rey. A las 5, sí. Mañana a las 5, sí. Después también vamos a tener una gran marcha en Barcelona el día 29 de este mes de julio, pero esa va a venir toda gente de Europa, no toda, pero de toda Europa va a venir gente, también va a ser muy grande, si podéis participar, pues bienvenidos, es eso. Pero bueno, aquí en nuestro comité de Gerona, cada 2x3 hacemos alguna cosa y es lo que podemos hacer, porque por condenar y por denunciar lo que está pasando. Porque ya os he dicho, no solamente porque somos del RIF, sino también por la humanidad y también por ser personas.
y ya os lo explico, para que retener a un niño de 6 años y darle paletas y hacerle llorar y que el policía le diga llora que me gusta escucharte llorando a un niño de, es que esto es bestial. Y a veces te vienen ganas de llorar solamente hablando y aparte de que lo vivas. Alegrarem la presència d'ell, d'en Milut Buzquini. Al final, la negociació no serà possible? Crec que no, perquè no ha portat la guitarra. No ha portat la guitarra. Ja en tinc una cosa. ¿Está cerca la casa o lejos? No. En tot cas, el que sí que farem és la solidaritat del poble llagostarenc amb el poble rifeny, amb un aplaudiment agraïm la seva presència. I una altra cosa, només dir que la intenció d'aquestes xerrades, que era tractar conflictes que afecten a gent que són veïns nostres i tenim molts rifenys a Llagostera, seguirà amb el proper dissabte o l'altre, en tot cas ho anunciarem, amb una sobre Hondures, que Hondures també estan vivint una repressió brutal, hi ha hagut un cop d'estat més o menys d'una altra manera, i també a partir de reivindicacions de protestes populars d'unes eleccions manipulades, hi ha una repressió brutal, i a Llagostera també hi ha molts hondurenys. Això serà el proper dissabte a l'altre, o potser a l'altre. Bueno, no sé, però també si algun altre dia voleu que ho tornem a fer i amb més calma i avisant a la gent, també ho podem tornar a fer. A disposar, a disposar. I amb música. És especialment interessant que tingueu la capacitat d'organitzar-vos des d'un país en què la repressió és més difícil que arribi, pot arribar i condiciona, ja ho veig, pot condicionar si tornes al país, pot condicionar fins i tot en condemnes a l'exterior si poses like, me gusta, no? Però, bueno, no és la por directa que te tanquin una presó, que et fotin una pallissa. Per tant, està bé que vosaltres us organitzeu i si en relació a això us podem donar un cop de mà amb locals, amb trobades, el que sigui a disposar. Només faltaria. Igual que fer publicitat de les manifestacions i dels actes que fan. Exacte, podem reproduir... Perquè potser no ens arriben aquí. Exacte. Bueno, sí, a la pàgina del nostre amic. Nosaltres actualment l'única comunicació que tenim és el que és el Facebook i les pàgines de... més que YouTube o el Facebook. És el que fem per publicar i per denunciar, és només fem servei al d'allò. De fet, he vist que hi ha una pàgina que és Comitè Gironí. Sempre. Com has dit? Ara te la daré. Com? Ara te la doy. Una de Facebook que he vist. Sí, és Comitè Gironí Suporta Movimiento Rifeño. Això. I que aquesta es busca i tu pots... immediatament, i ella està bastant actualitzada. Sí, està actualitzada i s'està escrivint en català i en castellà. Sí, aquesta la portem als del comitè, però la porta més un membre que es diu Jorge Rutbe, que també és un activista. Espero que la pàgina es diu Moviment Rifeny a les Comarques Gironines. És aquesta d'aquí. Ja la veus? Més o menys. Intueixo. Més o menys. Es diu així, Moviment Rifeny a les Comarques Gironines. Gràcies. 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 Doncs ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.